Dan Navarro del Club Literario manifestó que ha habido un incremento en el gusto por la literatura en los jóvenes, en los diferentes géneros literarios, entre ellos novelas y poesías. Actualmente estamos viendo un crecimiento en el gusto por la literatura. Hay jóvenes que se están acercando hacia nosotros como club. Eso es algo súper importante para nosotros, ver el interés que tienen los jóvenes actualmente en diferentes tipos de géneros literarios. Me parece interesante y me gusta ese aspecto del crecimiento, de la versatilidad también que tienen actualmente. Los gustos podría ser en las novelas negras, algunos, novelas policíacas, otros se interesan por lo que son poesías, que también es muy bueno saber un poco de diferentes tipos de género en el aspecto literario. Navarro recomendó a los jóvenes a tener amor por la literatura. Siempre va a haber dos tipos de lectores. En cualquier época siempre está esto de que algunos prefieren los libros físicos, otros preferimos los libros digitales. En el caso de los libros físicos, algunos los que tener estantería, si los quieres coleccionar, si los quieres tener ahí físico, tu colección completa de cuentos. Y en el ámbito ya digital es por la versatilidad que tiene al momento de leer, que un libro físico no lo puedes manejar siempre en todos los lugares, mientras que un digital en tu celular, en tu tablet, lo puedes utilizar, va en la ruta, puedes leer ahí el tiempo que podría ser un tiempo muerto, utilizarlo en una lectura. Eso es muy bueno y algo que nos beneficia a nosotros, pues a los que somos lectores y que nos gusta leer de diferentes tipos. Les crezca ese amor por la literatura, que es algo súper interesante. Hay unas citas muy, muy bonitas, pues, en el ámbito literario, algunas que dicen que las personas que no leen solo viven una vez, mientras los lectores viven todas las vidas que están plasmadas en los libros. Eso es. Noticias 12, Darlene Téllez.